Feliz año nuevo y feliz nuevo Dakar. Es 2024, edición 46 del Dakar, y estoy aquí otro año más para traeros lo mejor de cada una de las etapas del rally más duro del mundo. Pero antes de que empiece la diversión, hubo que pasar las verificaciones de todos los vehículos y los compromisos obligatorios con la prensa de todos los competidores, y eso es algo que les encanta. Ahora, ¿cómo va la celebración? Algunos ya han logrado muchas victorias aquí, otros no tantas. Otros han ganado la general una y otra vez. Otros siempre lo han deseado, pero nunca lo han logrado. Este año, el campamento inicial está en Al Ula, al noroeste de Arabia Saudí, una encrucijada de las primeras civilizaciones y un lugar de enorme importancia en la historia de la humanidad. Es una mezcla impresionante de dunas barridas por la arena y espectaculares formaciones rocosas, donde lo antiguo se encuentra con lo nuevo en perfecta armonía. Es en esta tierra impregnada de historias de valentía, de derramamiento de sangre, de conquista, donde las historias de los últimos héroes comienzan a escribirse. Bienvenidos al Dakar 2024. El Dakar para mí es la mayor de las aventuras que puedes tener. Todo empieza con un prólogo de 27 kilómetros, un pequeño calentamiento. Hay algo realmente especial de pilotar una moto por el desierto, es una sensación que no le puedes explicar a nadie. Me encanta correr, competir y esta aventura. Esta es la mayor aventura. El ambiente es increíble. Para algunos de los grandes nombres en motos, el último año ha sido un camino lleno de trampas. Hoes, Klein, Sanders, Sunderland, Wagner o incluso el vigente campeón, Kevin Benavides, han tenido lesiones. Es un paisaje bonito, pero el hecho de que otro piloto empezase justo delante de nosotros hacía que la navegación fuese muy difícil. Muchos cambios de dirección, pero estoy bien. La estrella francesa Adrien Van Beveren ha terminado en el podio del campeonato del mundo en los últimos dos años, pero se le sigue resistiendo su primer título en el Dakar. Esta mañana ha surfeado la arena, camino de la cuarta posición. Hubo un momento en el que volví y vi las estacas por las que se suponía que teníamos que pasar, así que volví a través de ellas y he golpeado con una hierba de camello. He tenido una gran caída y mi roadbook ha dejado de funcionar, así que sin libro de ruta ha sido más bien seguir las huellas por todos lados. El año pasado Skyler Hoes se hizo un hueco en nuestros corazones, este año lo empieza golpeando con la hierba. No ha sido un desastre, pero 5 minutos de pérdida no son el inicio soñado para el piloto del bigote. Parecía más una pista de motocross de 27 kilómetros. Hay algunas pistas que iban en la buena dirección, otras mal, así que me divertí. Era bonito y arenoso, exactamente lo que me gusta de Botswana. Casi siempre sonriente, Ross Branch ha subido al podio del prólogo con el tercer mejor tiempo. Ha sido dura, sin duda. Había mucho tráfico y la arena estaba muy blanda con muchas hierbas de camello, así que ha sido realmente duro. Muy duro para mi fémur, que no estaba del todo bien. Después de lesionarse en mayo, Daniel Sanders hubiese preferido que su fémur estuviese mejor, pero aún así ha sido capaz de volar en la etapa inaugural para marcar el segundo mejor tiempo. Pero la victoria ha ido para España. Me he sentido bien, me he sentido realmente bien. Más difícil de lo que esperábamos para el prólogo, pero esto es el Dakar, el evento más grande del año, así que estoy contento y concentrado.
Tosha Sareina ha terminado decimotercero en sus dos participaciones anteriores en el Dakar, pero hoy ha ido todo sobre ruedas. Parece que en motos todo está tan abierto como las llanuras del desierto. El valenciano lidera con 12 segundos sobre Sanders, con Ross Brands cerrando el podio. Los pilotos de Original by Motul tienen dorsales rojos y viajan sin asistencia. Ellos son los verdaderos pioneros, el verdadero espíritu del Dakar, y el rookie Tobias Ebster es el primer líder después del prólogo. Este año la categoría de quads está un poco mermada, solo 10 participantes, y el prólogo se lo ha llevado el argentino Francisco Moreno. Paisajes milenarios, monumentos milenarios y un acontecimiento milenario, con los mismos viejos problemas para algunos coches. Será un día difícil porque solo tenemos dos ruedas motrices, así que a ver qué tal va. Algo me dice que estos no van a tener los mismos problemas. Antes no sabíamos si queríamos presionar para estar entre los 10 primeros y elegir posición, o si es más seguro estar detrás. El 5 veces ganador Nasser Alati ya vuelve a ser favorito, pero Sebastián Loeb sueña con arrebatar la corona al qatarí, tanto como para apretar a fondo en el prólogo de hoy. Finalmente hemos decidido ir a por ello, apretar, y esperamos que el tiempo sea bueno. Después de haber terminado segundo en tres ocasiones en sus 7 participaciones, Loeb confiesa que el Dakar se está convirtiendo en su obsesión. Él y su copiloto Fabián Luquen han terminado terceros hoy, justo por detrás del sensacional Seth Quintero. No quería jugar a nada, solo quería salir y conducir, y eso es lo que hemos hecho. Estamos segundos, se siente muy bien contra los más grandes del mundo, ser competitivos con ellos. Salir y conducir parece el plan perfecto para Seth, pero hoy ha sido Matías quien ha marcado el mejor tiempo del prólogo con su copiloto Emil Berchwitz. Hemos tenido una carrera limpia. Emil ha hecho un trabajo fantástico. Era difícil navegar, con muchos cruces, así que estoy contento con nuestro trabajo. Stefan Peter Hansel se ha saltado un giro y ha terminado séptimo. Alati ya también ha ignorado el GPS de su ProDrive Hunter y ha terminado duodécimo a un minuto. Así que, ¿cuál será ahora la estrategia para mañana? O bien tienes que terminar entre los tres primeros, o si eso no funcionaba, tenías que estar después del décimo. Entre los 10 primeros, el coche más rápido elegirá el décimo y nosotros siempre estaremos detrás. La primera etapa es súper dura, larga, y habrá mucha piedra. Nadie quiere abrir. Creo que duodécimo es la mejor posición para empezar. Hoy hemos tropezado ligeramente y espero que las consecuencias no sean demasiadas. Vamos con la categoría T3, donde todo ha cambiado este año. Ya no tiene ese nombre, ni buggies, ni siquiera prototipos ligeros. Ahora son los Challenger y tienen a Eric Gozal, ganador en T4 la pasada temporada. Han sido los primeros kilómetros que he estado esperando todo el año. Creo que ha sido más selectivo por la dureza del terreno, pero también por las vistas. Todo ha sido excelente en este prólogo. Hay un nombre muy familiar en lo más alto del prólogo. Eric Gozal ha subido de categoría, pero continúa exactamente donde lo había dejado. Ha sido un día histórico para Xavier Resultrait, que ha logrado su primera victoria sobre cuatro ruedas después de haberlo logrado en motos en el año 2019. Y llegan las bestias del desierto. El año pasado la victoria en camiones fue para el equipo de Janus Van Kasteren, y Janus ha vuelto a ser el jefe hoy con su máquina de 10 toneladas en un top 10 muy reconocible, con Alelo Preobandenbrink en el podio. Está todo muy abierto porque no es solo cuestión de velocidad. Siempre intento que todos los ingredientes del rally, navegación, resistencia, velocidad, estén presentes, y tenemos un buen equilibrio. Ahora depende de ellos. Esta es la época más maravillosa del año. Las motos, los coches, los camiones ya rugen por el desierto. Es el momento de disfrutar del Dakar. Nos vemos mañana.